Ese parece ser el refrán más cercano a la triste situación que vive el Atlético Venezuela en nuestra primera división. Aún sin resolver sus problemas financieros, los dirigidos por Edson Rodríguez saltaron al terreno del Brígido para recibir a Mineros de Guayana y tratar de sumar 3 unidades que los mantengan con vida en la máxima categoría. Pero los guayaneses se llevarían el triunfo sin que el pitazo inicial haya retumbado en el coso del paraíso. El reglamento de la Federación exige la presencia de 25 funcionarios policiales para disputar el encuentro, pero tras una hora de espera, el cuerpo arbitral tomó la decisión de dar forfait y los 3 puntos para los dirigidos por Carlos Maldonado.